para explicar. Sí, 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 estamos levantando. Por ejemplo, ahorita vemos una ciudadana inconforme y a los automovilistas que se acaban de mover de aquí no se les hizo infracción, a ella sí. ¿En qué determinó eso? Ok, somos 8 oficiales. Venimos y quitamos las placas. 8 vehículos, levantamos infracción. En lo que nosotros levantamos infracciones, muchos conductores se dan cuenta, se suben a su vehículo y se van. No puedo yo agarrar y quitarme todas las placas y esperar, o sea, que se espere el ciudadano hasta que yo acabe. Si hay la posibilidad de que uno se vaya y yo estoy haciendo mi chamba, pues... Ok, dimos cuenta que motos que habían aquí, que les empezaron a quitar las placas, se retiraron con todas sus placas, no hubo infracción. No, entonces no les quitamos las placas. Ni tampoco, regresaron por su infracción. ¿Qué procede? Las personas que se fueron con sus placas puestas es porque todavía no se las quitábamos. A los vehículos que les levantamos sus placas o les retiramos las placas son a los que se les están infraccionando. Ok, perfecto. Es nada más eso. ¿Nada más me regala su nombre? Alejandro Landeros. ¿Qué cargo tiene? Supervisor. Gracias.